Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos suscriptores del canal Grupo BR AutoCAD y Diseño 3D para todos. En esta nueva entrega, hoy solucionaremos esta figurita geométrica para ello. Vamos a utilizar comando línea, comando círculo, comandos de edición como recortar, alargar, etcétera. Pasen, pónganse cómodos, cojan palomitas, disfruten de la proyección. Y tanto si tienen un nivel elevado como principiante como el que sea, quédense porque aprenderán cosas nuevas. Comencemos. Bien, lo primero que vemos de esta figurita, a través de esta cota que hay aquí de 41, Pues puede ser que ese, esta figura geométrica está inscrita pues, en un rectángulo de lado 41. Bien, vamos a inicialmente a dibujar un rectángulo de lado 41, más bien un cuadrado, ¿no? De, con dos lados iguales de 41. Me voy a la orden rectángulo, que es esta de aquí, al comando rectángulo. Pincho en cualquier parte del dibujo y ahora tecleo una coordenada cartesiana relativa del vértice opuesto. Es relativa porque lo voy a hacer con respecto a este vértice, o sea, este vértice de aquí se va a considerar temporalmente como el punto 0, 0. Por eso se dice que son coordenadas relativas y cartesianas porque va a estar compuesto de una magnitud en x y una magnitud en y. ¿Vale? Pues las coordenadas cartesianas se materializan con una arroba, ¿vale? Al grande y la tecla 2, tecleadas a la vez. Ahora después se indica la coordenada x. x hacia la derecha positivo, x hacia la izquierda negativo. En este caso, como la quiero poner por aquí, la, el incremento en x es positivo. 41. Y tecleo la distancia. 41. Coma. ¿Vale? Coma, que separa las, los, las x de las Y, Y ahora tecleo la distancia ni. Hacia arriba, pues también 41, ¿no? Hacia arriba ni es positivo. Y hacia abajo, hacia, hacia arriba ni positivo. Hacia abajo, negativo. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. ¿Vale? Hacia arriba lo tengo hacia arriba, tecleo 41 y ya tengo en la línea de comandos, aquí abajo, como veis, la coordenada eh, escrita arroba 41,41. 41. Le doy a Enter y ya tengo ese rectángulo, pues ahí. Dibujado, ahora de forma temporal lo voy a desplazar y lo voy a poner un poquito aquí, ¿vale? Pues para tenerlo un poco alineado con el. con este. con este invento de aquí. Ok, después veo que las paredes tienen un espesor de 2,5 aquí. Estas paredes de aquí, ¿vale? Para ello voy aquí a dictar este rectángulo o desfasarlo 2.5 unidades. Voy aquí a desfase 2.5. Importante, nota importante. Mm. Los decimales en las distancias se materializan en AutoCAD con comas, ¿vale? Con comas, ¿ok? Bien, tecleo 2.5, 2.5, enter. Me dice que designe objetos a desfasar. Yo selecciono este rectángulo, para ello con el botón izquierdo del ratón, cliqueo o pincho encima, pincho encima y ahora indico hacia dónde quiero desfasarlo, o hacia adentro o hacia afuera. Como es hacia adentro, voy con el cursor hacia adentro y vuelvo a cliquear, pin, y ya lo tengo. Como vemos, aquí abajo es un comando recursivo, designo objetos a desplazar. ¿Esto qué significa? Que podría volver a seleccionar el... y volver a ir desplazando objetos hacia adentro. ¿Vale? Le he dado al botón derecho, me he salido del comando. Ahora voy a seleccionar estos objetos que hay dentro para borrarlos. Pincho aquí, me voy hacia la izquierda. Se abre esa ventanita verde que se llama marco captura con la característica de que todos los objetos que se cortan con el borde más los que hay interior se seleccionan. Como veis, los cuatro cuadrados interiores que me sobran se han seleccionado. Bien, todavía no, es una preselección por decirlo así. ¿Veis que se pone en vídeo inverso? los objetos preseleccionados con el modo de designación de objetos que he elegido. Si en vez de irme hacia la izquierda voy hacia la derecha, se abre la vent esta ventanita azul que se llama Marco Ventana, que aparentemente no hace nada ahora mismo y tiene la característica de que se selecciona. Todos los objetos que hay por entero dentro del área azul. Claro, ahora esos dos cuadrados exteriores no se seleccionan porque están exteriores. Pues nada, me voy hacia la izquierda, pincho y ya están seleccionados. Dice Sara, ahora puedes pensar, ya, pero es que me ha dicho que quieres borrarlo. Pues con la tecla suprimir, ¡pum!, se han suprimido. <laughs> Perfecto. Ahora ya lo tengo casi todo. Esto es muy sencillito, la verdad. Esta figurita, dibujo círculos de radio, me lo está indicando aquí, 7,5. ¿Vale? Y después veo que hay un eje de simetría horizontal. Voy a activar el F8, estoy dibujando una línea para indicaros los ejes de simetría. Son estas dos líneas, ¿vale? Pues nada, me voy, voy a seleccionar esta línea y esta, le doy a suprimir para borrarlas temporalmente, bueno, o definitivamente, y ahora lo que voy a hacer es dibujar círculos, estos círculos que hay aquí. Vale, pues me voy a círculo y qué método elijo, pues centro radio, que es el dato que tengo aquí abajo. Centro Radio, me voy al centro, verifico que las referencias a objetos están activadas y que punto final está activo. Porque es el que voy a utilizar. Digo, ¿el centro dónde va a estar? Aquí, en este punto final exacto, ¿vale? Para eso sirven las referencias a objetos, para ir a puntos finales exactos de las entidades u objetos que hay dibujados en AutoCAD. Este triángulo significa punto medio y si no sabéis lo que significa inicialmente, pues esperáis un poquito y salta ahí la ayuda, ¿veis? Punto medio. ¿Vale? Pues me voy al punto final, arrastro con el ratón hacia cualquier lado y tecleo 7.5 porque es el radio. Me está pidiendo, de hecho, abajo en la línea de comandos me está diciendo círculo, precise radio de círculo, me lo está diciendo, precise radio de círculo, 7,5, enter, bien, ya tengo ese circulito dibujado, ahora lo voy a copiar, copiar, voy a teclear ante, la, ante el mensaje de designar objetos de aquí abajo, Elijo la opción LT. LT es la opción de último. Lo que va a hacer LT es seleccionar el último objeto dibujado. En este caso es el círculo. Este de aquí. Pues LT, enter. Ops, ya está seleccionado el círculo. No quiero designar más objetos. Botón derecho y me dice precise punto base. Pues este punto. El punto final, ¿vale? O el centro del círculo también. Dentro del círculo se ha activado porque veo esa. Ahora se ha deseleccionado, pero ahora se ha vuelto a seleccionar porque aparece una spa y ese puntito que ahora aparece allá abajo es cuadrante, que es otro de los puntos singulares de un círculo. Tiene cuatro cuadrantes. Arriba, abajo, el de arriba, el de aquí en medio y el de aquí en medio. ¿Lo veis? Vale, bueno, me voy a punto final y me voy a punto medio, ¡pum!, ya tengo el otro circulito de aquí de en medio dibujado y ahora me voy a punto final, ¡pum!, ahora puedo seguir dibujando el resto de círculos, este, 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 siempre para designar un punto es el botón izquierdo del ratón, ¿vale?, designo este punto final, no quiero copiar más objetos, botón derecho y dices, joder, ¡qué lío, qué lío! Ya hay <coughs> un montón de líneas dibujadas, perdonar. <coughs> vale, pero porque me voy acercando, primero dibujo todas las figuras y ahora con recortar lo vamos a arreglar todo. Pero antes de eso me falta equidistar o desfasar, que es este icono de aquí, desfase, ¿vale? Que... Distancia quiero desfasar 2.5 que es el espesor de las paredes para hacer estos círculos digamos más grandes. La magnitud 2.5 es la que hay por defecto porque desfase guarda ese valor, guarda el último valor utilizado que es 2.5 para validarlo. Le doy a Enter y ahora selecciono este círculo y hacia dónde lo quiero desfasar? Hacia adentro. Pues me voy con el cursor hacia adentro y pincho. Selecciono este círculo, ¿hacia dónde quiero desfasarlo? Hacia adentro. Selecciono este círculo, ¿hacia dónde quiero desfasarlo? Hacia adentro. Esto lo estoy haciendo con la rueda del ratón. Para arriba aumento el zoom, para abajo disminuyo el zoom. Para arriba aumento, para abajo disminuyo, ¿vale? Hasta que no le doy al botón derecho el comando, no me salgo del comando, ¿vale? Por lo tanto, continúo pudiendo desfasar objetos. Quiero desfasar este. ¿Para dónde? Para adentro. 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 Botón derecho. Me salgo del comando. Bueno, me falta aquí dibujar este círculo de aquí. Pero para ello tengo esto de aquí. Lo selecciono. Copiar. Ahora sí puede ser punto medio perfectamente porque es el punto medio de la línea, el punto medio de la línea coincide con el centro del círculo y me lo llevo para arriba. Y copiar también es un comando recursivo, vale, hasta que no le doy al botón derecho puedo ir copiando objetos donde me da la gana. Voy a quitar el modo orto para que lo veáis mejor. Puedo seguir copiando objetos donde me dé la gana. Pin, pin, le estoy, le estoy dando al botón izquierdo constantemente. Aquí, botón izquierdo, aquí, botón izquierdo, aquí, botón izquierdo. No quiero copiar más objetos, botón derecho. ¿Vale? Ahora voy a seleccionar todos esos círculos con captura, suprimir y los elimino. Me vuelvo a centrar en la figurita, que ya estamos llegando al final. Aprovecho para deciros que si os gusta el vídeo, os suscribáis al canal. Romper la campanita, darle al like, la mano arriba y dejar comentarios. Volvemos al comando recortar, recortar, botón derecha, derecho. Todas las aristas son cortantes y voy eliminando los trocitos que me sobran. Pim, pan. También puedo, como esto, toda esta parte de aquí arriba me sobra, con un borde que es pinchando y arrastrando, lo voy eliminando. Todo esto me sobra. Pincho aquí, esto me sobra. Pincho aquí, esto me sobra. Estas aristas de aquí me sobran, me sobran, pincho y con borde, esto me sobra, pincho y con borde, esto me sobra, pincho y con borde, esto me sobra, esto lo puedo hacer también con borde, desde aquí hasta aquí. ¡Pum! ¡Pum! Y voy con cuidadito, pues eliminando todo aquello que me sobra. Esto me sobra, esto me sobra, esto me sobra, esto me sobra. Aquí hay algo... <laughs> Aquí hay algo raro. Raro, raro, raro. O oh, no, hay nada raro. <coughs> Voy a seguir por aquí y ahora eh, lo que me haya equivocado lo arreglo. Bien, sigo, 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 sigo por aquí, sigo por aquí. Esto me sobra, esto me sobra. Yo creo que esto de aquí me sobra, esto me sobra, esto me sobra. Lo voy borrando, voy pinchando y eliminando cosas que me sobran. Pim, pam, pim, pam. Esto me sobra, Opa. bien, y ahora hay aquí hay cosas que, que me he equivocado, pues voy a arreglarlas. Vale, primero voy a este círculo. Uh, uh, uh. Está bien, lo único que este círculo va hasta el final, bien, alargar botón derecho, todas las aristas son frontera. El icono de alargar es este y alargo este círculo. Para ello, ojo que si te, me pongo aquí, claro, él lee desde aquí hasta la próxima frontera que encuentra, que son esas dos líneas. Pero yo quiero desde el centro de, el, de este arco hacia abajo, pues encontrar la frontera, es ese. Pincho, botón derecho, me salgo del comando alargar, vuelvo al comando recortar que si no aparece aquí, lo abro a través del triangulito, recortar, botón derecho, y ahora elimino esto que me sobra, esto que me sobra y esto que me sobra, botón derecho, y vuelvo al comando. Me vuelvo a fijar aquí en este circulito, que este circulito tendría que estar alargado hasta el final, ¿vale? Pues vuelvo a alargar, alargar, botón derecho, y alargo todo aquello. ¿Qué me hace falta? Que yo creo que es eso de ahí. Botón derecho, me salgo de alargar y ya solo me... Tengo aquí dos rabitos que me sobran. Pero bueno, esto como es una línea lo puedo seleccionar. Suprimir y lo borro. Y ahora solo me faltaría borrar ahí. O recortar, pues. Recortar, botón derecho. Todas las aristas son cortantes. Pincho aquí y lo borro. Y tenemos el resultado final de la figurita terminado. Darme un like, suscribiros al canal, dejar comentarios porque el resultado ha sido espectacular. Damos por terminada la figurita y nos vemos en una próxima entrega con un bizcocho a las 8. Hasta otra.